tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo, como veis, muy bien acompañado. Y espera, que voy a ir haciendo spoiler un poquito. Os voy a contar. 13 de agosto es el día de mi cumpleaños. Entonces, felicitadme. Pero no sé. No, hombre, no, tú no, mamá. No. Que no te he presentado a un mujer de Dios. Claro, yo estoy aquí enseñando el brazo y la gente solo tiene ojos para mirarte a ti. Son las cosas que pasan cuando vas por la vida tan bien acompañada. Bueno, Barrio de Gracia, como os decía, 13 de agosto, día de mi cumpleaños. Y podéis felicitarme, pero no seréis los primeros en hacerme un regalazo. Te ha regalado bien, ¿eh? Un poco. Va, que os lo enseño, porque he hecho un poco de spoiler en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Espera, que se merece parar esto. Oh. Cuéntame, Mamba, ¿qué es esto? Ah, no, primero, antes que nada, aquí abajo dejo el Twitter, dejo el Instagram y dejo el Facebook de Mamba, también su mail, porque, claro, evidentemente van a llover las ofertas de Hollywood para hacerse cosas. No es la primera vez que me tatuaba y como cuando vi esto dije, si me lo hace alguien, me lo tiene que hacer Mamba, porque yo siempre me había hecho cosas pequeñas y aquí me he tirado para adelante. Cuenta un poco esto que me has hecho aquí en el brazo. Destrozado. Nada, pero lo has aguantado. Y que he sido muy valiente. No, valiente ha sido porque lo has acabado, que otros eso hubieran pirado. Eso han sido unas cuantas horas. Hemos estado unas 6 horitas, más o menos, y joder, la cosa es que duele porque las partes de dentro y todo esto, pues hay que darle, hay que sombrear, pero ha quedado fantásticamente bien. Tú me enseñaste una imagen que va adecuado para tu brazo y para la nomenclatura, y ya está ahí. Hemos hecho un esquema, hemos puesto el calco y a partir de ahí hemos empezado como unos locos a burlar. A darle caña. La gente que seáis de Barcelona es muy, muy sencillo porque contactáis con Mamba y venís aquí a Barcelona. Los que seáis de fuera y diréis, ya está, el Valentí, el centralista este de Barcelona que siempre todo pasa en Barcelona. No, porque en el resto de Cataluña, en el resto de España o en el resto del mundo, no sé si en todo el mundo, pero de repente ella hace una especie de viajes por los sitios, con lo cual si la contactáis en Twitter o en Instagram o en el mail, pues o sea, os avisará, la seguís por ahí el día que vaya, Dios, que quiero uno en Sevilla, bueno, pues el día que junte unos cuantos para Sevilla que se va o para donde haga falta. Mira, os enseño un poco y os cuento cuál es el significado de este tatuaje. Además es muy curioso porque el día que decidí que quería hacerme este tatuaje fue viendo un par de cosas. Primero, una película que se llama Into the Wild. Os la recomiendo a todos, Hacia Rutas Salvajes. El libro es de Krakauer, es una pasada. La peli la dirigió Sean Penn. El día antes de ver esa peli, vi una imagen muy parecida a este tatuaje y ese día decidí que quería hacerlo, representando pues varias cosas. Uno, representando naturaleza, con lo cual libertad, con lo cual ya sabéis que yo soy mucho de correr, de hacer mis cosas y tal, y a pesar de que mi trabajo se trata de redes sociales, de todo el día conectado ahí, en la tele, Facebook, Twitter, no sé qué, en YouTube, etcétera, pues hostia, no olvidar que de vez en cuando toca eso, correr libre, salir a hacer la tuya y un poco también aquí con estos árboles y todo esto, parten de abajo, parten por así decirlo de las raíces y es un poco la idea esta de volver a las raíces, de no olvidarte ni de dónde vienes ni por qué empezaste a hacer esto y que no se te vaya la olla que a veces puede parecer muy fácil. Ha quedado cojonudo. Sí, ha quedado guapo. Aparte ahora está inflamadito, está supurando un poco y es que vaya curando. Lo hemos acabado ahora después de 6 horas, es decir, el vídeo es en exclusiva. Yo, mientras estamos grabando la entrevista, aún no he decidido si voy a estar enseñando mientras hablamos imágenes de yo sufriendo como un perro. Puede que sí, puede que no. Si no, lo enseñaré en otro momento. Lo que sí que está claro es que la gente ha estado viendo mientras hablábamos otras imágenes de otros de tus tatuajes, de tus bocetos, de tus dibujos. Pones imágenes sufriendo, que la primera hora no es como la última. Que no os asustéis. Un tatu, no hay bulo, un tatu duele. Pero no es lo mismo estar 1 o 2 horas que estar... Ya. No, no, si es eso, la primera hora perfecto, segunda perfecto, tercera, claro, cuando ya empezábamos la cuarta y me has dicho es que queden al menos un par más. El Valentino se está tocando los platillos con los pies. Es que el cuerpo a la tercera hora, con 3 horas, 4, tiene como que ya bastante.
bastante. Pero tú ahí, a piñón. Pero es que también pensaba, digo, es que si no es una putada, porque si tú lo haces en dos sesiones, tienes que esperar que se cubre un poco. Además, con los entrenos y todo esto, que tienes que parar un par o tres días, pues no se puede. Tú, Mamba, muchas gracias. De verdad que, hostia, qué ganas que tenía de este tatuaje. No me lo pensé mucho. Yo muchas veces, cuando he hecho cosas, cambios a nivel vital un poco, antes lo que hacía es que me rapaba la cabeza. El día que decidía, me rapaba la cabeza todo el pelo fuera. Entonces, esto, ahora que no me rapo al cero, hará un año así ya. Y los tres tatuajes que me he hecho han tenido siempre que ver con algo a nivel vital, que tocaba pues ahí hacer cambio, tal, no sé qué era. Venga, ahora. Y entonces, nunca me he esperado, vamos, ni un día. Este fue, bueno, a nivel personal y familiar. Otro que me hiciste tú fue también a nivel personal, con una cosa de pareja, tal, no sé qué. Y este, pues, también tiene su significado. Así es que, Mambas. Guapo. Muchas gracias. Y ya me diréis a ver qué os parece las cosas que hace. Dejad aquí abajo en comentarios qué os parece el tatuaje. Y ya me estoy haciendo mayor, que tengo una edad, pero aún estoy de muy buen merecer. Es un buen partido. O sea, las chicas son tontas, aquí están. ¿Cómo te duermes? Ya. Va, que te duerme. Ojo, cuidado, Óscar se ha puesto los guantes. ¿Una colonoscopia? Es que ahora igual no la voy a notar ya. ¿No? No. Pero un Iron Man no es eso. ¿Eh? Pero el Iron pues Man. Pues mira, no. El Iron Man lo disfrutas, tío. Bueno. Depende de qué, claro. A ratos al menos. Pero aquí. Yo foto también, ¿no? ¿Eh? Él no mucho, ¿eh? No, no. Yo lo disfruto luego. Claro. Pero yo durante. Nada, ¿eh? Nada.